Buenas noches, la bisagra, Ciudad de México y otros puntos de América Latina y del mundo que nos vean. Les agradecemos el vernos por nuestra frecuencia www.nuestravozradio.tv online. Y como siempre agradecemos a nuestro público que desde hace ya medio año ha ido creciendo cada día en cada audición de La Bisagra. La Bisagra es fundamentalmente un espacio plural de pensamiento crítico y siempre a favor de las mejoras, de las mejores causas de los derechos humanos y de las políticas sociales que hoy se requieren en México y en parte de nuestra, del mundo que hoy habitamos en México, América Latina y el resto del globo terráqueo. El día de hoy hemos elegido un tema un tanto polémico. Regresamos a los temas que nos ocasionan una diversidad de opiniones críticas, de pensamientos. Y el día de hoy lo hemos titulado el programa Juan Dabdú o las claves del pensamiento conservador. En primer lugar queremos referirnos a este personaje que ha estado en los medios de comunicación desde hace un año, desde que el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer su iniciativa para una ley federal a favor del matrimonio igualitario y de la identidad de género y de las actividades que fundamentalmente lo ha hecho grupos como el Frente Nacional de la Familia. Juan Dabdú ha sido la cabeza visible y ha sido el portavoz de los grupos conservadores que se han inconformado y han reaccionado frente a esta iniciativa fundamentalmente a favor de los derechos humanos, de igualdad, de inclusión y de no discriminación de ciertos grupos de la diversidad en la Ciudad de México y en el país. Juan Dabdú es fundamentalmente un idealista conservador, un idealista equivocado, un misógino, una persona que es un ejemplo vivo de la decadencia de un México conservador, crepuscular, que hoy se niega a morir. Juan Dabdú o las claves del pensamiento conservador. Bueno, para abordar este tema es un poco en la coyuntura y a propósito de lo que ha pasado esta semana. Esta semana ha habido una controversia en torno a Juan Dabdú, ya que ha sido protagonista de un incidente al enfrentarse una vez más con activistas de la diversidad que se presentaron a un acto donde él y otros integrantes del Frente Nacional de la Familia daban a conocer un libro de título polémico sobre la izquierda, la identidad de género y la ideología. Bueno, lo primero que queremos decir que esto es un tema que ha sido de manera, desde mi punto de vista, un poco olvidado y soslayado por parte de la misma comunidad LGBT y de la misma llamada comunidad de la diversidad. De alguna manera, yo creo que no ha habido por parte de la comunidad de la diversidad en México una respuesta clara, contundente, bien argumentada en torno a las actividades que ha hecho el Frente Nacional de la Familia, no solamente convocando a una marcha contra la inclusión del matrimonio igualitario en las leyes mexicanas, sino también por sus iniciativas a boicotear en los aparatos jurídicos y también en presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México para congelar todo lo que son las iniciativas a favor de la llamada comunidad de la diversidad en México. El señor Juan Dabdú, creo, eso es una opinión muy personal, que no ha tenido una respuesta contundente, clara y precisa en torno a sus críticas de lo que él llama de manera artificial y de manera también un tanto engañosa, la ideología de género y estas supuestas actividades que hace el lobby gay en México y en el resto del mundo. Esto no es así. Para La Bisagra no es un tema nuevo, nacimos como programa en torno a favor de temas como el combate al feminicidio, el combate también, las libertades políticas, son temas
muy entrañables para la bisagra, para nuestro público y para todo aquel mexicano que hoy quiere un avance auténtico, un avance fundamental y necesario en la procuración de los derechos humanos en la Ciudad de México, en México y en el resto del país. México no puede ser un país donde hay una excepción a los derechos humanos, una excepción y un vacío en torno a la igualdad, a la inclusión, al derecho de identidad de género, etc. Queremos decir primero que también ha habido desde luego investigaciones, queremos mencionar aquí también los trabajos periodísticos que ha hecho el periodista mexicano Arturo Gutiérrez García, quien ha por lo menos sacado ya unos 2 artículos en torno a actividades del Frente Nacional de la Familia y en específico de Juan Dabdu. El primero de ellos fue Juan Dabdu o el peón del cardenal Robles, que ha sido un artículo que sacó Proceso durante este año, donde dio a conocer este periodista mexicano todo lo que son la red de intereses, la red de alianzas que tiene el señor Juan Dabdu Chacamán en torno a la Iglesia mexicana, en torno a los legionarios de Cristo y en torno a todos estos grupos conservadores que desde la institucionalidad eclesiástica han sido omisos, defensores, han tratado un poco de soslayar, disminuir o de plano ser cómplices de todos, de temas fundamentales como la pederastía en México. Estos grupos son muy cercanos al señor Juan Dabdu. Para quien lo dude, simplemente basta ver su Facebook, sus redes públicas para ver la red de intereses, los personajes, los sujetos que están en torno al pensamiento conservador de Juan Dabdu. También hace apenas unos meses pasó algo más en México. Se llegó a nuestro país el autobús naranja y es impensable que mientras en España las fuerzas progresistas, las fuerzas que quieren un cambio en aquel país, sacaron a las calles de Madrid el tramabús. ¿Qué es el tramabús? Para quien no lo sepa, es un autobús donde los personajes más visibles de la corrupción española estuvieron al frente y exhibidos de manera pública en el tramabús que circuló en las calles de la ciudad de Madrid. Desde luego con una reacción crítica y una reacción conservadora que estuvo en desacuerdo con este tramabús. ¿Qué pasó en México, en la Ciudad de México, donde al parecer hemos normalizado ciertos actos de corrupción y ciertos problemas en los derechos humanos? Pasó casi desapercibido el tema del autobús naranja, con excepción de ciudades como la ciudad de Puebla, donde la comunidad de la diversidad sí se manifestó de manera beligerante, de manera apasionada y de manera contundente frente a un autobús que anuncia claramente la exclusión de derechos a favor de la diversidad. Entonces, por lo menos sí queremos mencionar que ha sido dos y varios artículos, investigaciones que Arturo Rodríguez desde la revista Proceso ha sacado en torno a estos temas. Hace apenas una semana sacó el mismo Arturo Rodríguez un artículo con un título polémico que se llama La derecha ya ganó para el 2018. Y tiene que ver un tema, si bien lo toca de manera específica Arturo Rodríguez en torno al tema de la diversidad, creo que hay que llamar atención, hay que subrayar la importancia de este tipo de opiniones, de reflexiones bien informadas que nos están diciendo que mientras las fuerzas progresistas, las fuerzas democráticas, las fuerzas sociales que quieren hoy un cambio fundamentalmente democrático en nuestro país, están siendo, mientras no se ponen de acuerdo, mientras no se discuten las cosas fundamentales, la derecha avanza,
dialoga, se pone de acuerdo, hace alianza, gana espacios políticos que son abandonados por otras fuerzas para poner un dique, para ponerle palos a las ruedas del cambio democrático y a favor de los derechos humanos en México. El Frente Nacional de la Familia ha estado trabajando estos últimos meses. Los sismos, los huracanes han sido una cortina mediática que ellos han aprovechado para avanzar a oscuras en el verdadero lobby, que es el que ellos hacen, a favor de poner un dique, obstaculizar iniciativas de ley que no son de ideología de género, sino son también posturas a favor de la inclusión y a favor de los derechos humanos plasmados desde el marco jurídico internacional, regional a nivel americano y también a partir de las declaraciones de estos derechos de la diversidad en la Suprema Corte de Justicia en México y también recogido en los marcos locales jurídicos de la Ciudad de México. Bueno, pero antes de seguir abordando el tema de Juan Dabdu y las claves de este pensamiento conservador y del Frente Nacional de la Familia, vamos a ver un video de lo último que aconteció esta semana y que ha sido una nota que ha estado en los medios, sí, es un video un tanto un poco, bueno, primero vamos para ver un marco. Gracias, producción, se me estaba pasando, estamos en vivo, recordemos al público de La Bisagra que La Bisagra lo transmitimos cada semana de manera en vivo y esto a veces tiene sus complicaciones técnicas, yo me estoy equivocando, en realidad vamos a ver ese primer video donde el señor Juan Dabdu tapa la boca a una mujer que simplemente le hacía una pregunta que parecía estar no muy de acuerdo al pensamiento que él tiene sobre estos temas. Lo que queremos es, de manera un poco didáctica, de manera abordar también un tanto... Ahí está la prueba de que ustedes aplican violencia y callan. En el sentido de que el público... ¿Se respeto? De ¿taparte la boca? ¿Así? Este tipo ¿se le de parece respeto? ¿Te parece respeto que te tapen la boca? Exactamente eso hizo. Juan Dabdu simplemente abordó a una persona que le quería hacer una pregunta que a lo mejor no estaba un tanto de acuerdo a lo que... Juan Dabdu piensa. Vamos a ver este primer video, es un video breve, pero nos da un marco de lo que ha estado pasando en torno a esta figura. Pero usted, la familia homosexual, ¿la delincuencia? Oye, me tape la boca. ¿Qué le pasa? ¿Por qué toca mi boca? Usted no puede callarme, no puede callarme. Ahí está la prueba de que ustedes aplican violencia y callan. Sí, respeto, taparte la boca, así. ¿Se le parece respeto? ¿Le parece respeto que te tapen la boca? Exactamente eso hizo. ¿Pero usted la familia homosexual, la delincuencia? Oye. Me tape la boca. ¿Qué le pasa? ¿Por qué toca mi boca? Usted no puede callarme, no puede callarme. Ahí está la prueba de que ustedes aplican violencia y callan. Sí, respeto, taparte la boca, así. ¿Se le parece respeto? ¿Le parece respeto que te tapen la boca? Exactamente eso hizo. Hemos visto un video donde el señor Juan Dabdu tapa la boca a una mujer que simplemente le quería hacer una pregunta distinta al pensamiento y a muchas de las ideas que él ha postulado de manera pública en diversos medios de comunicación. Bueno, en primer lugar queremos decir que desde el punto de vista de La Bisagra somos un espacio a favor de los derechos humanos, a favor de una ciudadanía crítica, de una ciudadanía a favor de las causas laborales, de la causa de los trabajadores,
de lo que está en el marco de las leyes mexicanas, que es la igualdad, la no discriminación, etcétera. Entonces, un primer punto que queremos abordar en la bisagra es estos tres postulados que de manera sistemática, de manera continua y de manera permanente ha atacado el señor Juan Dávalos. Una es la idea, la propuesta de un matrimonio igualitario, y la segunda también es la identidad de género y los derechos de las infancias diversas. Bueno, en primer lugar queremos decir que un punto fundamental para entender el pensamiento conservador del señor Dávalos es que desde el punto de vista democrático no hay una verdad absoluta. Es decir, abordemos esto de manera un tanto didáctica. Por un lado, el señor Juan Dávalos plantea una postura única, una postura absoluta, que es hay una verdad, hay un paradigma único de familia, y por otro lado, los defensores de los derechos humanos que están a favor no de la exclusión de un modelo de familia por otro, sino la inclusión de un modelo minoritario que no es el de la mayoría, pero que se requiere que esté dentro del marco jurídico, dentro de una legitimidad que tienen también otros modelos de familia. Es decir, la forma, la figura, el elemento del matrimonio igualitario no excluye al matrimonio tradicional. Entonces, es una falsa polémica, es un falso debate de este señor Juan Dávalos, en tanto que es una medida a favor de la no discriminación y a favor de la inclusión de los derechos de las minorías, en tanto no excluyen derechos de mayorías. Eso creo que es un eje vertebral que el señor Juan Dávalos no ha entendido. Y la otra es apelar a una verdad única. Sabemos, esa es una idea central de del pensamientos autoritarios, la creencia en que hay una verdad absoluta. Por otra parte, desde un pensamiento crítico, complejo, más plural, sabemos que una postura como es la del matrimonio igualitario simplemente quiere darle un marco legal a una minoría en México. Esto es parte no de una ideología de lobby, no es parte tampoco de una ideología de género, sino es parte de un desarrollo general y cultural de los derechos humanos en nuestra civilización. Desde 1948 ya se plasmaba la noción, la referencia a la igualdad y a la inclusión. De ahí se derivan por lo menos 150 tratados internacionales que conforman el marco jurídico internacional. No queremos desde la bisagra abordar en detalle esto, simplemente sabemos que hay todo un aparato jurídico internacional a favor de los derechos humanos, a favor de la igualdad, de la inclusión, etcétera, y que esa ha sido la inspiración de la Suprema Corte de Justicia en México al pedir a los congresos locales de los estados de la República Mexicana en actualizar, en sintonizar los marcos jurídicos locales con el marco jurídico internacional. Entonces, esto ha sido una parte de un desarrollo general de los derechos humanos. No tiene que ver con grupos de interés en México, aunque los puede haber, sino con una cultura de los derechos humanos. Segundo, la idea de la identidad de género no tiene que ver con una imaginación individual. Esto, los argumentos que ha dado el Frente Nacional de la Familia y también ha dado el señor Juan Dávalos, es un desconocimiento total a la bibliografía que hay, a todos los adelantos científicos que hay en torno a los avances, a los estudios de la transexualidad. Como sabemos, una noción básica, central, un principio para discutir estos temas es la diferenciación entre sexo y género. Sexo y género versus no es lo mismo, no hay una identidad simétrica, hay unas asimetrías, hay unas pluralidades, hay unas diversidades que están marcadas en toda la historia de la humanidad. Desde
Vida de 12 Césares, un clásico de un historiador romano, donde habla de los emperadores romanos, habla de un emperador que manda a coronar como emperatriz a su amante transexual. Entonces, esto ha estado desde la época antes de Roma, en Roma y después de Roma. Es decir, es parte del desarrollo cultural de la humanidad. Sin embargo, se quiere simplificar como una simple demanda de un grupo específico de interés de la comunidad gay en la Ciudad de México. Y entonces se desconoce que uno de los papeles centrales del Estado mexicano y de todo Estado moderno es el sintonizar demandas específicas con demandas universales, es decir, la demanda específica y la demanda de una minoría por tener un reconocimiento general es incluir en un marco de igualdad y de, a favor de los derechos humanos, a la comunidad de la diversidad en México, y no es ningún momento una supremacía, una construcción hegemónica, que eso es un tanto en la lógica que ha querido de manera muy clara el señor Juan Dabdu imponer como una construcción hegemónica, cuando en realidad estamos hablando de una minoría que se quiere incluir en los derechos humanos en México. Queremos decir también en la bisagra que el señor Juan Dabdu no ha querido dar un debate abierto, un debate con la misma comunidad. Es decir, ha estado rehuyendo el debate. Desde la bisagra queremos decir que estamos abiertos a cualquier debate, presencial, virtual, epistolar, como sea, con el señor Juan Dabdu, y demostrarle uno a uno de sus argumentos la falta de seriedad, la falta de consistencia, la falta de una sustancia realmente histórica, una argumentación lógica que de la cual ha carecido. Al menos alguna prueba que queremos dar de lo que decimos es cuando Diálogos en Confianza lo invitó en un programa que estuvimos en el Canal 11, y el señor también estaban invitados otras gentes de académicos, psicólogos, gente de la diversidad en México. Estaba yo en el público y el señor Juan Dabdu, que estaba invitado, no llegó, porque en ese momento Diálogos en Confianza de Canal 11 no había hecho un debate con el señor Dabdu a modo. Sí se presentó en otros programas, se ha presentado en otros medios de comunicación, siempre y cuando conductores, el medio de comunicación está a favor de sus ideas conservadoras. Cuando es un medio neutral o un medio a favor o progresista, el señor Juan Dabdu omite, evade, le da vuelta al debate directo, al debate argumentativo real. Bueno, antes de seguir abordando el tema del señor Juan Dabdu, las claves del pensamiento conservador, vamos a ver otro video de lo último que ha sucedido esta semana y que es otra perla negra, es otra muestra de la intolerancia y de los excesos apasionados que a veces surgen alrededor de estos temas. Vamos a ver este último enfrentamiento del señor Juan Dabdu con activistas de la diversidad y lo que ha pasado. Y como tal, precisa de la organización política para lo que más es el Estado. No hay ideología de género sin un Estado que acorace con coerción la hegemonía de esa ideología. Es por eso que los lobbies LGTB, las feministas radicales, etcétera, etcétera, cooptan el Estado, cambian los marcos jurídicos y transforman lo que es una fantasía personal en una política pública. Y por eso insisto, esto es un problema político, porque ha entrado de esta manera. Lo interesante en América Latina es que, es cierto lo que dice Juan, la ideología de género ya existe acá. Ah, bueno. Bueno, gracias. Ah, está bien, está bien.
Chicos, mientras no tape a la gente que quiere ver. Bueno. Bueno, gracias. Mientras no tapen a la gente que quieren ver, les agradecemos que hayan pagado por la entrada y pueden ponerse ahí al costadito. Tu discurso nos está matando. Uy. Bueno. Che, hay gente que quiere que vea, maestro. A ver, además, tranquilo, gente tiene seguridad. Hoy tiene seguridad a sacarlos. No se preocupen. Chicos, por mí quédense, no hay ningún problema, pero no tapen a la gente. A ver si pueden ganar la seguridad, por favor, para que vengan. Quédense, pero no tapen a la gente, lo único. No tenemos ningún problema en ese tema. O si quieren debatir, también está bien de acá. Vamos a hacer esto, vamos a hacer como si esta gentuza no estuviese acá y vamos a seguir con la charla. Gracias por haber venido, gracias chicos por haber pagado la entrada. Pueden ponerse si quieren a un costado porque ya pagaron la entrada, pero no tapen a la gente que quiere escuchar, no sean tan intolerantes, ustedes son los que se manifiestan por la diversidad, por la pluralidad, vamos, háganse a un costado, están invitados a quedarse acá, yo los invito. Quédense, pero no tapen a la otra gente, no sean tan intolerantes, chicos. Vamos, todos tenemos. No queremos oír que no pagamos la otra. Oye, sí, estaban invitados a debatir, ¿eh? No hacer este show.
Anda, pase por el pan. Gracias. Digo, si usted no quisiera quitarle sus derechos, no sería bonito. ¿Por una salida? Derecho, señor. Gracias, seguridad. Ándale, te voy a ver. Tú, una tipa me agarró de la chaqueta y fue que, parece alguien. Te lo juro. Sí, lo tengo. No. ¿Viste cómo Damadú atacó al tipo? Se fue, wow. Yo me bajé pensando que me había... Hemos visto este video de lo último que sucedió esta semana alrededor de la figura de este señor Juan Dabdu. Hemos querido dejarlo de manera libre, de manera completa, sin editarlo o sesgar la información que damos a nuestro público, o quitando alguna parte que no quisiéramos que no se viera, o subrayando algo que sí nos interesara que se viera. Hemos querido dejarlo de manera corrida todo, para que apostar porque el público de la bisagra, de manera crítica, de manera individual, tome un propio criterio y tome una propia opinión en torno a estos hechos. Y creo que de manera clara queda un poco en el escenario que los valores en conflicto son, por un lado, gente que se dice sustentar valores democráticos, valores de pluralidad, y que su comportamiento deja mucho que desear. Y por otro, gente que defiende el derecho de una minoría a incorporarse a un debate que en este caso sabemos estaba convocado de manera pública en un lugar, si bien era una propiedad privada, pero era un lugar abierto al público. Y también, por un lado, otro de los valores en conflicto está entre un Estado que debe ser, o entre el concepto de un Estado que debe ser monacal, debe ser teológico, medieval, o un Estado moderno que debe de incluir las demandas específicas de las minorías. Pero ha sido un video un tanto polémico, incluso hay compañeros que opinan de manera distinta, con matices, con sus asegúnes. Creemos que esto es parte de la pluralidad. En mi opinión personal, yo quiero hacer un símil de cuando uno postula valores democráticos, cómo uno tiene que estar en sincronía y en concordancia de lo que uno dice postular. Un poco hoy en México, hoy en el escenario mexicano, estamos
en una actitud, en un escenario de cosas donde discursos, brindis al sol, puede haber de muchos lados y sustancialmente incluso no puede uno encontrar ciertas diferencias. Brindar por los derechos humanos lo hacen mucha gente que en público dicen estar a favor de los derechos humanos, pero en privado hacen acuerdos, llevan iniciativas en contra de estos mismos derechos humanos que en público dicen defender. Y para eso queremos otra vez recurrir a la analogía del caso español. Mientras en España sacaron un tramabús donde se exhibe a los corruptos sancionados por jueces españoles, en otro lado, en México, se saca un autobús naranja para socavar, menoscabar derechos de minorías. Pero también, ¿qué hacemos cuando sustentamos valores democráticos frente a una opinión contraria o frente a una disidencia? Creo que otra vez el caso español nos ejemplifica cómo podemos actuar de manera democrática cuando uno dice sustentar esos valores. Y un caso quiero recurrir a, para ejemplificar de manera didáctica al público de la bisagra, es el caso, si ustedes acuerdan, hace un relativamente poco tiempo, del señor Alberto Casilla en España, en Madrid, que se dio a conocer en los medios españoles cuando se reprime una manifestación del M15 y el señor, el camarero de un restaurante de Madrid, deja entrar a los perseguidos por la policía madrileña a su local, y cuando quiere entrar la policía por ellos, el señor los defiende y de manera mediática causa una gran simpatía en los medios españoles. Ese mismo camarero después va a ser el protagonista de otros escándalos cuando irrumpe un desayuno de prensa del grupo de la Fuerza Emergente de Podemos. Y el señor, que es venezolano, que radica en Madrid, hace y estuvo haciendo una campaña en contra de Venezuela, una campaña en contra de un gobierno que podemos estar o no en contra, pero que de alguna manera tiene la legitimidad y la credibilidad de un régimen, que un gobierno que ha estado en que es emanado de unas votaciones y que continuamente ha estado en referéndums y ganando votaciones mayoritarias en su país. Podemos o no estar en contra de esas posturas venezolanas, pero el señor, de manera, usando esa oleada mediática que estuvo a su favor, irrumpió de manera enérgica, a gritos, en una conferencia de prensa del grupo Podemos. ¿Cuál fue la actitud de los dirigentes que estaban ahí? Fue el de no hacer nada, dejarlo expresarse, no agredirlo, dejar que en un momento dado, viendo la exaltación que esta persona tenía, no que se le diera la palabra, porque de hecho la tomó, y de manera beligerante y de manera un tanto no educada y de manera intransigente. El grupo convocado, los medios, todos los dejaron expresarse. El señor salió en un momento dado, él mismo entra en manoteos con la vigilancia, que de manera tolerante le pedían que se retirara y no dejara que dejara transcurrir el desayuno de prensa. En ese momento el señor cae, nadie lo empuja, cae y se ve que es minusválido, se le cae una pierna, realmente la prótesis sale volando, y la atención que recibió fue de manera una atención inmediata. Esto pasa, y lo quiero traer a colación como una anécdota, entre gente que postula un discurso democrático, pero que actúa de manera creíble y de manera concordante con ese mismo discurso. En el caso del señor Dabdo en México, si él dice ser plural, ¿por qué entonces no dejó a esta persona, que no se veían nada peligrosos, que estaban hasta atrás, que en realidad no estaban tapando otras gentes? ¿Por qué no los deja simplemente expresarse y no hubiera pasado nada con respecto a esta anécdota? En conclusión, queremos decir que finalmente el Frente Nacional de la Familia ha quitado de sus filas al señor Juan Dabdu. Organismos internacionales como la ONU han manifestado su desacuerdo, su sanción a este tipo de manifestaciones. Y finalmente queremos decir que esto es solo la perla negra
de una actitud ejemplificada en no favorecer los derechos humanos en México. Pero también hoy no da tiempo, lo hemos abordado con detenimiento. La bisagra hará otros temas, otros debates en torno a este señor con invitados. Pero sí queremos decir a nivel de los argumentos que en cada una de sus entrevistas y en cada uno de sus debates, este señor no nos ofrece argumentos y nos ha ofrecido más que nada algunos argumentos que son engañosos e incluso diríamos francamente mentirosos. Para terminar, solamente un ejemplo de los argumentos mentirosos que ha estado manifestando públicamente el señor Juan Dávalos. Por ejemplo, en muchos medios, él una y otra vez ha reiterado que la definición única, incluso cita al DRAE, al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que la única definición de familia es la que él da, que ni siquiera esa que da se está en concordancia de lo que realmente dice el DRAE. Cualquier persona que en Google ponga el DRAE va a ver que la definición de familia son por lo menos 10 que da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que incluso sabemos que esas solo son definiciones lexicales, que hay definiciones sociales, que hay definiciones que tienen que ver con la sociolingüística, que no están en el marco de lo que él dice. Bueno, seguiremos en estos temas. Y el día de hoy queremos agradecer la producción de José Manuel Dip, buenas noches, a Blanca Durán Ortiz por la coordinación general, y agradecemos su asistencia a toda la gente que continuamente sigue los programas de La Bisagra. Buenas noches, hoy más que nunca, fuerte y flexible, La Bisagra.